¿Qué tal amigos? Bueno, informe final de la policía, mantienen eh, con respecto a Daniel Sancho eh, la pena de muerte, con lo cual eh, es verdad que hay un vídeo, hablan de un vídeo íntimo, sexual, en el que Edwin Arriete, y Daniel Sancho, ahí se vería en ese presunto vídeo, se verían las coacciones y amenazas tanto a él como a su familia, no sé si eso al final eh, eh, puede ser un atenuante, si es verdad que en ese vídeo... Eh, dice a las claras o se ve a las claras las coacciones y amenazas en ese vídeo, en, en plan que se estuvieran grabando, eh, y le dice: O vienes aquí y me haces esto, o mato a tu familia. Yo qué sé hasta qué punto. Insisto, de todos modos, con respecto a Tailandia, lo tenemos claro, o al menos nos lo dejó claro el periodista Luis Garrido, que eh, vive en Tailandia y conoce a pie juntilla ya no solo eh, la ley, las leyes de allí y las normas, sino que. Tienen el hecho eh, que ha matado a una persona, tienen la confesión de Daniel Sancho y allí el atenuante de amenazas, de psicología, si se sentía mal, si estaba medicado, eso allí no es un atenuante. Con lo cual, eh, entiendo que la defensa de García Monte, que por ahora no sigue sin abogado eh, tailandés, tiene que agarrarse a un clavo ardiendo, evidentemente, pero creo que va a servir de poco e incluso la eh, policía tailandesa... Insisto, eh, mantiene esa pena de muerte para Daniel Sancho, eh, que bueno luego sabéis que puede ser conmutada a cadena perpetua, pero mientras sí, mientras no, por ahora se mantiene, se mantiene la policía tras la investigación eh, en que fue premeditado el hecho de que Daniel Sancho acabara con la vida de Edwin Arrieta. Bueno, la policía de Tailandia mantiene la acusación de asesinato premeditado contra Daniel Sancho. Daniel Sancho podría enfrentarse a la pena de muerte por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, es decir que ya habría acabado esa investigación. No sé exactamente si hacen 84 días o han cerrado días antes, eh, pero bueno, más o menos, más o menos estaría cercano. No obstante, en el informe final de la investigación sobre el asesinato del pasado 2 de agosto del médico colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, el hijo del actor español Rodolfo Sancho, la policía de Tailandia ha anunciado que mantiene la acusación del asesinato premeditado. Es decir, independientemente de que pueda estar este vídeo y tal, oye, todo para ello parece indicar, por los 20 testigos que tiene, por la videovigilancia, esas cámaras, eh, por lo que compró, eh, por cómo se perpetró el crimen, con las mismas herramientas que día, día antes compra, o días antes, días previo al asesinato compra, evidentemente todo hace indicar, bueno, ese ticket famoso que también se le olvidó. Y bueno, el texto ha sido entregado este lunes a la fiscalía. Esto no significa que vaya a ser condenado a pena de muerte. Eso es lo que propone la policía tailandesa. Ya luego los jueces, una vez que empiece el juicio, pues verán eh, qué es lo que hay y dictaminarán una cosa u otra eh, y presumiblemente será en enero, ¿vale? Eh, tras realizar una investigación de dos meses, la policía de Pagán, eh, una isla al sur de Tailandia, donde se cometió el crimen, ha acusado a Sancho del asesinato premeditado y ocultación del cuerpo. Como sabéis, eh, solo falta el torso por encontrar, eh, con lo cual han cerrado la investigación. Ya nos lo dijo el forense eh, Borja Moreno, que se podía cerrar perfectamente sin el torso. Es decir, los mismos cargos que se presentaron contra el chef español. El pasado 7 de agosto, cuando pasó a disposición judicial, ingresó en prisión provisional. Podría ser condenado a pena de muerte. Fuentes de la Fiscalía de Samui han confirmado la recepción del informe policial por el que Sancho podría ser condenado a pena de muerte. La premeditación es la clave en el juicio del español, ya que en Tailandia está vigente la pena de muerte y sería la máxima pena a la que podrían condenarlo. El hecho de poder demostrar que no fue premeditado es lo que podría salvarlo de la pena de muerte, además de una conmuta que haría solamente el rey, ¿vale? Esas son las dos únicas posibilidades, pero que la premeditación va a ser complicada de mostrarla, de, o sea, de, de negarla, porque al final la videovigilancia está claro que el día antes compra una serie de herramientas que son las que utiliza para acabar con la vida de Edwin Arrieta, presuntamente. Eh, ¿Qué pasa? Que es verdad que hay un cuchillo que no utiliza, es verdad que el papel el film transparente no lo utiliza, pero eso no significa eh, nada. Sino que él a lo mejor pues, mm, vio que con el, ser, el mini serrucho que compró le era suficiente, y el, el cuchillo, pues bueno, pues no le hizo falta. ¿no? Igual que el papel film dijo: Bueno, en bolsas de plástico ve, él veía que eh, bueno, pues no, no largaba sangre eh, hablando en plata. Eh, y vio que no era necesario, que era una mucha pérdida de tiempo y estaba agobiado a lo mejor y quiso acabar lo antes posible eh, por quitarse el cadáver de encima, ¿no? Juicio en dos meses: el juicio contra Daniel Sancho podría celebrarse dentro de dos meses, aunque la fecha no es exacta, porque depende de si la fiscalía tailandesa solicita más tiempo para revisar las pruebas y los nuevos datos de las investigaciones. Por su parte, la familia del asesino confeso también eh, había intentado trasladar al joven y que el juicio se le celebrara en España. Sin embargo, la petición fue rechazada y Sancho tendrá que acudir presencialmente a la corte. De hecho, el juicio se celebrará conforme a las leyes tailandesas y la Fiscalía Española no tiene capacidad de intervenir. ¿vale? Es algo que también se ha estado hablando mucho. Eh, está en Tailandia eh, y una cosa es que haya un tratado, se está hablando de que hay un tratado que mmm, una vez pasado varios años se puede pedir siempre cuando haya, pedido, haya eh, tenido buen comportamiento y haya pasado una serie de años se puede pe pedir el traslado eh, la extradición a España pero en un principio en un principio eh, pedirlo ya de primeras cuando ni siquiera ha sido el juicio eh, pues evidentemente va a ser eh, imposible defensa de Daniel Sancho la defensa de Daniel Sancho pretende utilizar un testimonio de un hombre que había denunciado a Edwin Arrieta por acoso no sé si recordáis en Antena 3 y reforzar así su argumento de que el médico colombiano coaccionaba al joven español para mantener una relación, pretenden usar este argumento como atenuante y que se reduzca así la condena del hijo de Rodolfo Sancho. No sé hasta qué punto eh, él puede atenuar el, el, el testimonio de, de una persona que en su momento es verdad que, es verdad me refiero, es una forma de hablar, eh, de que vamos a imaginar que él pudiera demostrar que es verdad que en su momento... Eh, Hizo lo que también se supone que le hizo a Daniel Sancho, pero eh, estamos hablando de que al final los hechos, insisto, lo que dijo Luis Garrido, el periodista que vive en Tailandia, los hechos son los hechos. Daniel Sancho no ha denunciado nada, con lo cual lo único que hemos visto es que Daniel Sancho acaba con la vida de Edwin Arreta, presuntamente, eh, premeditadamente, una vez que la policía tailandesa ve y cree conveniente, según los vídeos y los testimonios. Que eh, el día antes, pues, se hace con esas herramientas para acabar con el cuerpo, con la vida y el cuerpo de Edwin Arrieta, ¿no? Con lo cual, el hecho de que haya este posible, esta persona, de que pueda testificar eh, a favor, eh, o bueno, siendo algo similar de lo que cuenta Daniel Sancho, no sé hasta qué punto pueda atenuar, porque insisto, en Tailandia no ven tanto ni el tema psicológico, ni el tema de las amenazas, puede justificar una muerte, ¿no? Asimismo, en el informe de la Policía de Tailandia también se recoge la existencia de un vídeo íntimo, íntimo eh, con el que supuestamente Arrieta amenazaba a Sancho. Al parecer, en el vídeo quedarían reflejadas las coacciones y amenaza con hacerle daño a su familia. Esto creo yo que sería lo único, por, digo creo yo, cuando digo creo yo me refiero, sobre todo en estos casos graves, me refiero con, con lo que hemos corroborado eh, tanto con prensa como con la, los expertos que han venido al canal, ya sea perito judicial, ya sea periodista, ya sea... Eh, forense, ¿no? Eh, el tema de que haya un vídeo en el que se pueda reflejar las coacciones y amenazas, si sí puede ser, creo yo, un atenuante, lo único que pasa es, que, claro, eso es en España, en Tailandia no sé hasta qué punto, porque al final es lo que os digo, e insisto en lo de antes, en lo que nos dijo el periodista que estuvo aquí con nosotros en varias ocasiones, eh, que me decía, es que al final eh, hay un hecho que ha sucedido y ellos tienen al confesor, al hecho, y otra cosa es lo que recalco mucho en los vídeos, es... Eh, él estaba haciendo la maleta, Edwin arrieta cuando le dijo que no quería mantener relaciones ni quería continuar nada con él. Daniel le dice eso a Edwin. Y Edwin hace la maleta. Si Edwin hace la maleta, ¿por qué no dejó que se fuera? Lo lógico era que Edwin se hubiera arrebatado contra él, lo hubiera empujado, lo hubiera... Pero ¿qué estás hablando? Pues si en teoría él eh, amenaza y coacciona de esta manera, digo yo que ¿por qué en ese momento no dejó que se fuera si estaba quedando libre, no? Digamos que Edwin estaba haciendo la maleta para irse de, de, de aquella de aquel bungalón en el que estaban hospedados, ¿no? Entonces no entiendo por qué ahí empezó a pegarle. Entonces, por eso os digo que mmm, me da a mí que mmm, la policía tailandesa, en este caso la, ju la justicia tailandesa, no va a ser benévolo con, con, con estas eh, um, ni con este vídeo, ni tampoco con el testimonio de este señor de que estuvo en ahí Ahora son solo el programa de Antena 3. Creo que lo tiene bastante complicado y al final eh, termino los vídeo diciendo lo mismo de siempre, ¿no? Justicia para Edwin Arrieta y su familia, que al final son las personas que más lo van a sufrir, eh, sin duda, ¿no? La familia de Edwin Arrieta, que es la que al final se ha quedado de por vida sin poder ver eh, a su hermano o a su hijo, respectivamente, eh, refiriéndome a los padres y a Darling, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.